amigos, bienvenidos a otro video más. Bueno, pues hoy es domingo, es el primer día de purgas, así es que pues estuvo lloviendo esta semana. Vamos a ver si los vendedores se animaron y bueno, pues vamos a visitar esta pulga en Wilmot, en Wisconsin. Bueno, pues ya vengo tarde, se me pegaron las cobijas, así es que pues vamos a ver si encontramos algo. Bueno, pues ya vamos llegando y pues se viene la lluvia, no se viene, pues sí se animaron los vendedores, así es que pues vamos a ver qué agarramos. Ya vengo unos minutos tarde, de hecho aquí hay que venir hasta una hora antes de que abran. Bueno, pues vamos a estacionarnos y vamos a ver qué agarramos. Bueno, pues ahí están los vendedores entrando. Unos llegaron tarde. Bueno, pues vamos a pagar y vámonos a ver qué vemos por ahí. Bueno, pues vámonos para allá a ver qué encontramos. Hey Logan, 42. Hold on, I'll give you a hand. 42. Okay. Do you have a bag? I'll tell you what. Hey, Lord. Maybe I was lying. Maybe I wasn't. You're just misinformed. How you guys doing? Okay. Well, considering I thought yesterday it was a price killer. We spent money, but I think it's going to be something in the peak. Okay. Because we got old Dutch. Well, okay. Well, we were thinking about not coming, and then, you know, it was like, we might as well give it a shot. I've been wet before. Shooting? Yeah. Okay.
Bueno, pues como que sí, faltaron bastantitos. Ya se están acomodando aquí. Bueno, pues muchos de los puestos como que faltan. Es que está como que queriendo llover, por eso no vinieron. Bueno, como ustedes pueden ver, no hay mucha gente o vendedores, diría yo. Y aparte como que es temprano. Bueno, pues vamos a ver qué encontramos por acá. Ya llevan ahí sus antigüedades para el jardín. Bueno, a pesar de que es el primer día, pues vamos a ver qué encontramos. Están vendiendo ropa. Bueno, al parecer de este lado hay como herramientas, es que pues vamos a ver qué encontramos. I work for the rigid tool, and the rigid stuff, it's like Makita, since I get it installed, I'm surprised I still got the door. Before it came down $4, and you got to get the chuck key for it. Everything's there, it's ready to go. 20? 20, yeah. You take 5 of this guy? Yeah.
just one time, sir. Making deals on the bikes if you're looking for bikes. All right, thanks. Bueno, pues el estacionamiento está bien vacío, pero pues al menos ya encontré tres cosas. Vamos a ver qué venden por acá. Acá es donde están los que compran así en bodegas grandes y agarran todas las cajas, la gente viene y busca. You're done. Bueno, ahí ya vemos a alguien que está comprando, lleva su carrito. Bueno, vámonos para acá. Ya para acá no hay nada. $8.
$20. Bueno, pues aquí ya fue todo. Ya fue todo. Bueno, pues esta calle, callecita, pues siempre está a reventar. Pues, pero pues les dio miedo hoy. You're about to have a catastrophe here. Yeah. What are you asking on these? I'd have to look that one up. Haven't had to price it since last year. All right. $40 por la Ridget. Estaba nueva, pero pues bueno, es lo que cuesta en el internet. Morning, how you doing? Bueno, pues vamos a ver qué tiene la señora esta. El año pasado le compré unos dados de la Craftsman.
$2 el gato. Vamos a ver cuánto quiere por este. Quiere $42. Oh, wow. Creo que ya me tengo. Good move. I didn't move, I just stood here. I need $10. Bueno, pues está vacío. La lluvia all esta semana espantó a todos. Nada por aquí, nada por acá. What if you buy them all? All of them? I would sell them all for $40. There's one wooden piece. Bueno, pues ya terminamos, no hubo muchos vendedores y pues bueno, ya empezó a llover, así es que pues antes de que me moje me voy a ir. Bueno, pues ya se acabó la pulga, ya fue todo, no vinieron muchos vendedores. Bueno, pues está viniendo desde la lluvia, así es que pues me imagino que muchos vendedores también van a cerrar, pero bueno, ya empezaron las pulgas, así es que vamos a ver qué más agarramos en estos meses que vienen.